En tanto, el dirigente político Juan Ubiere se mostró en desacuerdo en que el Estado asuma el 85% del costo de las primarias internas de los partidos políticos. Ubiere dijo que esto es una muestra del desorden y desfalco a que el PLD tiene acostumbrado al país. Somos de criterio que cada partido y cada iglesia, la católica, por ejemplo, y los evangélicos, por ejemplo, deben mantenerse a partir de la... de sus militantes. Ningún partido debe mantenerlo el Estado, pero tampoco ninguna iglesia. El dirigente político habló previo a ser reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dado su respaldo al pueblo.